Buenas tardes, bienvenidos en nombre de Foro La Región. Es para nosotros, como siempre, un placer recibirles en un nuevo evento, en este caso organizado en colaboración con el Colegio Oficial de Médicos de Orense. Y recordarles que también lo estamos retransmitiendo en directo, en streaming, a través de la página web de la región, laregion.es. Darles especialmente las gracias porque hoy es un día que está haciendo un tiempo extraordinario. El hecho de que estén ustedes aquí y el aforo hasta el punto en que está en este momento quiere decir que el tema es realmente importante y de interés. Hoy nos acompaña Pedro Calaza, que nos va a hablar de urbanismo y salud y que va a ser presentado por la doctora Beatriz Suárez, doctora especialista en medicina interna aquí en Orense, en el CHUO. Y también tenemos el placer de que nos acompañe el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Orense, don José Luis Jiménez Martínez, al que paso la palabra para que él, pues, se haga cargo de este foro. Así que muchísimas gracias por su asistencia y muy buenas tardes. Muchas gracias a Santiago Merral Dulce y a la región por colaborar una vez más con nosotros en este contexto ciudadano en el cual, pues, diferentes instituciones o corporaciones de la ciudad, pues, nos unimos para debatir juntos, para hablar juntos de cosas que nos interesan. Bienvenidos todos, muchas gracias por vuestra presencia, muchas gracias a los compañeros médicos que están haciendo además el curso, porque hoy finaliza el curso de conocimiento de transversalidad, en el cual todos los años intentamos debatir sobre cuestiones que nos implican como sanitarios, como médicos, pero que también implican a otros profesionales y a otros ciudadanos en general. También bienvenidos el Colegio de Economistas, que está por ahí, medioambientalistas, corporaciones del Concello, que están concretamente varios partidos políticos aquí están representados. Y muchas gracias, Jesús, por alcalde de la ciudad, por estar presente en esta conferencia y con este tema que creo que nos compete a todos, porque de todos es problema y todos tenemos que velar por la salud de nuestros ciudadanos. Y finalmente, sobre todo, muchas gracias a Pedro Calaza, que desde el primer momento nos dijo que sí. Además, no, le ilusionó, me ha dicho y me consta, pues, hablar en un foro tan multidisciplinar de un tema tan multidisciplinar como es este, ¿no? La sanidad es algo que tiene muchos condicionantes. Los condicionantes en salud, a veces, los ciudadanos creen que se centran exclusivamente en la asistencia sanitaria. Y la asistencia sanitaria propiamente dicha, los hospitales, los centros de salud, supone un 10% de los condicionantes en salud. El otro 90% está en otras muchas cosas. Y en otras muchas cosas están las carreteras, están las condiciones higiénicas, están las ciudades, está el urbanismo, está todo este contexto, educación, del que nos gusta hablar y del que nos sentimos también corresponsables. Por eso nos parece que este tema viene como anillo al dedo para algo que se llama así, conocimiento y transversalidad. Quiero también dar la bienvenida a todos aquellos que están preocupados por el medio ambiente. Hay personas de la universidad, hay también personas vinculadas a organizaciones que me han entregado una nota en la que dice que protejamos nuestros parques y defendamos nuestra ciudad. Creo que este es un objetivo que también tenemos en el día de hoy. Y por mi parte, nada más que, de nuevo, agradeceros que estéis juntos, decir que es muy bueno que nos juntemos y que hablemos. Espero que después en el debate estemos. Uh-huh. Se me han olvidado agradecer a algunas asociaciones también de pacientes, etcétera, que están por aquí. Y sin más, le voy a dejar la palabra a Beatriz Suárez. Beatriz Suárez es una compañera del Servicio de Medicina Interna, interesada por todo, por la medicina interna y por muchísimas cosas, también por esta. Pedro Calaza, su amigo, ella nos ha ayudado a que venga con nosotros, ella lo va a presentar y creo que, bueno, de alguna manera representa no solamente una forma de sentir, sino además un grupo de edad y además una mujer que tiene que ser los que empujen a la sanidad a ser mejor, lo que empujan a las ciudades a ser más verdes y más sostenibles. Y, por tanto, creo que es una buena elección que ella sea la que presente Pedro Calaza. Bea, tienes la palabra. Bueno, no sé si esto funciona, pero espero que sí. Buenas tardes a todos. Se me escucha, ¿verdad? Bueno, muchas gracias a los dos previamente. Como ya les han explicado, desempeño mi actividad profesional
en el complejo hospitalario de Sano, como especialista en medicina interna. Así que felicito a aquellos asistentes fuera del ámbito sanitario que no me conozcan, pues ello puede ser indicativo de que gozan de buena salud, que al fin y al cabo es uno de los temas que hoy nos va a ocupar, ¿no? Quisiera darles la más cálida de las bienvenidas a este foro y agradecerles tanto su interés como su asistencia, ya que para mí es un inmenso placer por partida doble presentarles al ponente que hoy nos acompaña. No solo por ser uno de los mayores especialistas en nuestro país en infraestructura verde y salud pública, sino porque también cuento con el honor de ser su amiga y coterránea, pues los dos nacimos y nos criamos en Ferrol. También quisiera aprovechar para agradecerles tanto al Foro de la Región como al Colegio Oficial de Médicos y especialmente al doctor Jiménez al entusiasmo mostrado cuando propuse invitar a Pedro Calaza como conferenciante. Este entusiasmo se ha traducido en que se consideró el tema digno de un ámbito mayor que el médico, como ya les han explicado, y por ello contamos hoy aquí con un concurrido auditorio pleno en profesionales de diferentes ramas para poder debatir, opinar y compartir experiencias al respecto de una manera transversal, ¿no? Yo, un poquito a modo de introducción, quería dar unas pinceladas de por qué Pedro Calaza Martínez está hoy aquí, porque le he invitado, ¿no? Porque él desarrollará todo esto muchísimo, con mucha más profundidad en su intervención a continuación. Pero de todos nosotros es conocido que la transición urbana fue probablemente el cambio ambiental más drástico experimentado por un mayor número de personas en el siglo XX. Si bien en 1970 el 37% de la población mundial vivía en las ciudades, las proyecciones demográficas estiman que para 2025 sea el 84% de la población de los países con más posibilidades económicas la que resida precisamente en las urbes, ¿no? Es precisamente en la forma de vida urbana en la que se pueden rastrear gran cantidad de los problemas a los que se enfrenta y la sociedad contemporánea actual, ¿no? Por ejemplo, en temas de salud, a lo largo del siglo pasado ganamos un poco la batalla a lo que son las enfermedades transmisibles o infecciosas, pero a costa de que fueran aumentando en prevalencia las no transmisibles o crónicas, que son realmente la gran pandemia a la que nos enfrentamos en el siglo XXI, ¿no? Es que en tan solo un par de décadas el número de obesos se ha multiplicado por 2 y el número de diabéticos por 4. A nivel mundial, y según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, ya son cerca de 300 millones de personas los afectados por la obesidad y más de 1.000 millones los que tienen sobrepeso. También, de acuerdo con la OMS y propiamente la Unidad Económica Europea, las enfermedades no transmisibles, que para que ustedes entiendan, si no están relacionados con el tema, constituían sobre todo las cardiovasculares, el cáncer y las enfermedades pulmonares obstructivas, son las responsables del 86% de la mortalidad. Pero no solo eso, sino que conllevan gran morbilidad y consumen muchísimos recursos económicos y sanitarios. Las causas de esas enfermedades, que ya de todos son sobradamente conocidos, porque los médicos no hacemos más que reiterarlas, son hábitos insaludables, el hábito tabáquico, una dieta insalubre, la falta de ejercicio físico, el estrés, muchas veces laboral o por la vida que llevamos, tan ajetreada, el alcohol y un entorno económico desfavorable se relacionan también con los condicionantes ambientales. Y las características del entorno urbano juegan un papel determinante muchas veces en la prevalencia de estas patologías, ¿no? Entonces, si nos preguntamos a nosotros mismos cuál es la principal estrategia para abordarlas y para luchar contra ellas, yo como médico es que no tengo ningún tipo de duda. Como médico, la principal estrategia es la prevención, ¿no? Es primordial y realmente parece ser la mejor opción a largo plazo. Pero es que de nada nos sirve a las autoridades sanitarias, a los médicos y a los foros médicos insistir en que la ciudadanía lleve unos hábitos de vida que sean saludables, digamos, para evitar que aparezcan los factores de riesgo cardiovasculares o para aplacarlos cuando aparecen, ¿no? De nada nos vale incidir en que no se debe fumar, que se debe reducir el consumo de alcohol, de que se debe mantener el colesterol a raya, de que se debe practicar ejercicio físico a diario, si es posible. ¿De qué nos vale implementar políticas de salud cuando no creamos un entorno físico que nos rodee, que haga que estas recomendaciones se puedan adoptar, se puedan interiorizar y podamos mantener unos hábitos de vida cardiosaludables a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Algo falla, ¿no? Posiblemente modificar la estructura de la ciudad pueda tener un impacto directo no solo en la habitabilidad de las mismas, sino en la salud de los ciudadanos que las habitan. Y ahí juega y entra en papel la infraestructura verde, ¿no? Es un instrumento que se preconiza como indispensable para afrontar los problemas de la ciudad y, sobre todo, para ayudarnos a repensar el concepto de ciudad en la que queremos vivir, ¿no?
Es por ello que en los últimos años las estrategias planteadas por la Unión Europea, con objetivos definidos para el año 2020, la utilización de la infraestructura verde se está introduciendo de manera progresiva en las normativas, tanto estatales como autonómicas como municipales. Por lo tanto, el reto para todos nosotros en las próximas décadas va a consistir en la puesta en práctica de toda esta normativa. Y para ello vamos a necesitar no solo dotación de recursos a las administraciones económicos, sino la implicación, la concienciación, volcarnos todos una gran rama de profesionales de forma interdisciplinar para conseguirlo, ¿no? Estos profesionales irán desde médicos, pasando por urbanistas, por paisajistas, por aparejadores, por arquitectos, por políticos y por ingenieros. Y entonces ya os paso a presentar a este ingeniero, que es don Pedro Calaza Martínez, que es doctor ingeniero agrónomo por la Universidad de Santiago de Compostela y además es doctor en arquitectura del paisaje por la Universidad de Lisboa. Como doctor ha participado y participa en diferentes líneas de investigación en la Unidad de Santiago de Compostela, en la Universidad de La Coruña y en la Universidad de Lisboa, relacionadas con la gestión y la implantación de la vegetación en el medio urbano. En la actualidad, sus actividades de investigación se centran en temas relacionados con la biomecánica, la arquitectura del paisaje y especialmente en el marco de la infraestructura verde en sus diferentes vertientes, relacionándola con la salud pública y con la ecoplanificación. Además, es decano del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Galicia, secretario del Colegio Gallego de Ingenierías, miembro del Comité Experto de la Escuela Gallega del Paisaje y de la Junta Directiva de la Asociación de Parques y Jardines Públicos. Desde hace cerca de 20 años desempeña su labor profesional en la esfera privada, concretamente en la planificación, gestión, diseño, ejecución de los espacios verdes urbanos. En este aspecto cabe reseñar su huella en diversos espacios públicos de la ciudad de A Coruña. Y yo quería mencionar especialmente el diseño y la ejecución del proyecto de la creación de ese gran pulmón verde que algunos conocerán de la ciudad de A Coruña, que es el Parque del Monte San Pedro. En su faceta docente es además profesor del Máster de Arquitectura del Paisaje de la Fundación Juana de Vega desde el año 2006. Es además profesor asociado del Máster de Investigación Agraria y Forestal de la Universidad de Santiago de Compostela en materia de evaluación del riesgo de arbolado urbano y ha participado en cursos de verano y workshops de otras universidades como la de Praga. Ha impartido numerosas conferencias en reuniones y congresos científicos, tanto nacionales como internacionales, y es autor de diferentes publicaciones y libros relacionados con la infraestructura verde. De hecho, ha recibido, entre otros, el Premio Nacional Juan Julio de publicaciones en su categoría de trabajo de investigación en el año 2017 por el estudio Infraestructura verde, salud pública y actividad física, evidencias de su relación. Y este estudio ha sido la base de su último libro, Infraestructura verde, Sistema Nacional de Salud. A pesar de que soy consciente que me dejo muchísimos méritos en el tintero, para no robarle ya más tiempo, creo que entenderán con todo lo que les he transmitido, porque es uno de los mayores, y es considerado uno de los mayores especialistas en la relación entre la planificación urbanística, el medio ambiente y la salud. Así que, sin más dilación, les dejo con Pedro Calaza Martínez, del que seguro hoy aprenderemos mucho todos. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Sí? Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer la amable invitación del Ilustre Colegio de Médicos de Ourense, sobre todo en la mano de su presidente, ¿no?, de José Luis Jiménez y de Beatriz Suárez, ¿no?, como bien ha dicho mi gran amiga, ¿no? Yo creo que has hecho una presentación magnífica, es un resumen de todo lo que voy a hablar yo, o sea que en realidad casi podías dar tú la conferencia. Si te animas a subir, pues yo estaré encantado, ¿no? Bueno, voy a hablar de urbanismo, voy a hablar de salud, voy a hablar de vegetación, voy a hablar de sociedad, voy a hablar de futuro. La primera imagen ilustra la situación actual del crecimiento demográfico previsto. Sabemos que desde el año 2010 somos más de 7.000 millones de personas en el mundo. La previsión es que en el 2100 alcancemos más de 11.000 millones de personas. Estamos pasando de una especie de mundo vacío a un mundo lleno. Es lo que denomina el premio Nobel de Química Paul Crutzen una época denominada Antropoceno, como una época posterior al Holoceno. Pasamos, por tanto, de una especie de evolución, entre comillas, antrópica y de una involución desde el punto de vista medioambiental. Bea también lo comentó, el crecimiento poblacional va vinculado a un crecimiento urbano. En el año 1800 el 3% de la población vivía en las ciudades,
Desde el año 2014, más del 54% de la población pues vivimos en las ciudades, ¿no? Esto es fruto de preocupación. Hay diferentes investigadores a nivel internacional que llevan tiempo trabajando en ello. Uno de ellos es Stewart Pickett, de la Universidad de Phoenix, que ha acuñado el término primer siglo urbano, el siglo en el cual el hombre ha empezado a ser una especie urbana numéricamente. Ya tenemos hasta nombre. Esto genera la aparición de macrociudades de más de 5, de 10, de 20 e incluso de 40 millones de habitantes, como cantones en China, como es Tokio, y un crecimiento muchas veces desordenado, vertiginoso. Estas son algunas imágenes. Esto es Estambul. En el año 75 veis la zona urbanizada. En el año 2011, la misma ciudad, veis que el crecimiento es tremendo. Otro ejemplo en Las Vegas, año 84 y año 2011. Por tanto, hay un crecimiento desordenado, muchas veces vinculados a problemas de pobreza, como estas favelas en Caracas, en Venezuela, pero a veces también en entornos, en teoría, más racionales, más planificados, como esta planificación en Nevada, pero con resultados ecológicos similares. Estamos ante una especie de monstruo que devora la parte más natural, la parte más urbana, y genera un urbanismo pues, poco compatible con un futuro incierto. Esto va acompañado, por supuesto, con problemas de contaminación ambiental. Esto es la ciudad de Tokio, perdón, de Pekín, en la parte de la derecha, cómo debería ser, en la parte de la izquierda, cómo realmente es. Sabéis que en Madrid cierran al tráfico los coches cada X tiempo por problemas de contaminación. Y también hay otro tipo de problemas vinculados a la planificación urbanística, que es, por ejemplo, el efecto isla de calor, ¿no? Sabéis que en las ciudades hay incluso pues, 7 y 8 grados de diferencia en relación a los ambientes más naturales. Bien, otro problema vinculado con esa planificación es el cambio climático, que genera también problemas de inundaciones, problemas de desastres naturales, y no son solo problemas de índole mecánico o de índole de propiedades, sino también son problemas de índole psicológico muchas veces, ¿no? Por tanto, hay mucha gente que habla hoy en día de smart cities, de ciudades de innovación, de comunicación, que está muy bien, pero realmente una ciudad inteligente debería ser aquella que sabe planificar coherentemente su territorio. Eso es lo que debería ser, en realidad, una ciudad inteligente. Por tanto, tenemos diferentes problemas vinculados a una mala planificación, también debido al cambio climático. Tenemos problemas de diferentes enfermedades que aparecen en las ciudades, respiratorias, coronarias, la inclusión social. Este es Henry Thoreau, no sé si conocéis, el famoso filósofo y escritor norteamericano. Tiene una frase muy buena de lo que es una ciudad. Él dice que una ciudad es sitios donde mucha gente vive junta, pero se siente sola. Es decir, la parte de la incohesión social es también uno de los mayores problemas del siglo XXI. Esto ya lo comentó también un poco Bea, son las causas de muerte del año 2015 a nivel internacional. La mayor parte de las causas son debidas a enfermedades no transmisibles, las denominadas ENTs, y donde aparece de forma explícita la diabetes, ¿no? Con 1,6 millones de muertos a nivel internacional. El esquema de trabajo es ciudades mal planificadas, un aumento general de población, hábitos de vida inadecuados, sedentarismo, alimentación inapropiada y una aparición masiva de gente con enfermedades de este tipo. Que como bien decíamos, es también fumar, es la obesidad y es la diabetes. La Organización Mundial de la Salud lleva tiempo estudiando este tipo de enfermedades. De hecho, dice que hay tres causas que son las que generan su crecimiento. Una es un exceso de urbanización, ya tenemos el primer vínculo real entre el urbanismo y la salud. La otra es el envejecimiento poblacional y la tercera es la globalización, principalmente porque los hábitos alimenticios están cambiando. Estamos comiendo lo que no deberíamos comer. A nivel internacional, según también datos de la Organización Mundial, el 70%, es decir, 40 millones de personas se mueren en el mundo debido a este tipo de enfermedades. En España también, en base a estos datos, alcanza el 92%. Por tanto, tenemos un problema terrible, un problema enorme, un problema que ya tiene incluso un plan de acción mundial para prevenir estas enfermedades. Hay un médico de la Organización Mundial de la Salud, que es Chesnov, que dice en relación a este tipo de problema, el mundo se dirige ahora con paso firme hacia el futuro, para afrontar, dice él, el mayor desafío del siglo XXI, y ningún país debe ser dejado atrás. Ahora tenemos un problema importante que podemos solventar cambiando, por ejemplo, la planificación urbana. El año pasado, en el mes de noviembre, hubo una presentación de la FAO en Madrid del estado de seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, donde se puso de manifiesto que
El 11% de la población mundial pasa hambre, no es que tenga poco que comer, es que pasa hambre, y que hay también un incremento de personas con una mala alimentación. Eso se traduce en problemas de obesidad. En España, en tan solo 10 años, ha aumentado 5,1 puntos porcentuales el número de obesos. En tan solo 10 años. En Galicia, en particular, tenemos un problema importante. Tenemos somos la comunidad autónoma número 1 con gente con sobrepeso y número 2 con gente con obesidad. Hace poco éramos los números 1 de las dos, cuando nos ganaba en Asturias. O sea, que nuestra comunidad autónoma es, digamos, la más perjudicada con este tipo de problemas. A los que sois médicos sabréis mejor que yo quién era Marc Lalonde, ¿no? Ministro de Sanidad canadiense de los años 70, que definió la salud como la resultante de la interacción de distintos factores que se interrelacionan con el individuo, ¿no? Que él dice que son la biología humana, los servicios y dos, en los que podemos incidir directamente con una mejor organización, con el medio ambiente y los estilos de vida. Tenemos la fortuna de que a la gente le gusta lo verde, a la gente le gustan los parques, los jardines, la vegetación, luego veremos por qué, y realmente cuando hacemos procesos de acupuntura urbana, de acupuntura verde, la gente los utiliza. Y lo que tenemos que hacer es utilizar esa predilección de utilización de vegetación para eliminar, lo que dice el escritor Richard Luff, el desorden de déficit de naturaleza. Sabéis que los niños pequeños hoy en día pues están o viendo la tele o jugando a las consolas. Lo que es la actividad física pues prácticamente no existe. Tenemos un problema importante. De hecho, la Xunta tenía un plan, que yo creo que se llamaba el plan Xérbola, específico para niños pequeños, ¿no? Decía Albert Einstein, no hay mayor signo de demencia que hacer la misma cosa una y otra vez y esperar que los resultados sean distintos. Llevamos muchísimo tiempo haciendo un urbanismo que degrada toda la parte natural, degrada la naturaleza, degrada la vegetación. Estamos ahora mismo en ese punto de inflexión, en ese punto de cambio, en ese punto de reflexión, en el cual yo creo que la solución es obvia. ¿Tenemos un urbanismo tradicional que degrada toda la parte mental o queremos un urbanismo más compatible, más hibridado con la parte natural? Yo creo que la respuesta la tenemos todos, ¿no? Antes, cuando entré, hay una exposición de la Cruz Roja arriba, donde había el cartel de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Uno de los objetivos de la ONU para el 2030, para tener un futuro sostenible, es el número 11, que habla de comunidades y ciudades sostenibles. Pues dentro de este objetivo de desarrollo sostenible, que tiene diferentes metas para desarrollarlo, hay una que es la meta 11.7, que dice, de aquí a 2030 se debe proporcionar acceso universal a las zonas verdes, parques, jardines, espacios públicos que sean seguros, inclusivos y accesibles para todos, pero especialmente para mujeres, niños, personas mayores y personas con discapacidad. Es decir, la ONU ya incluye en sus objetivos globales de desarrollo sostenible este tipo de planteamientos. De la misma forma, en el congreso que hubo Hábitat 3 en Quito en el 2016, en lo que se denomina la nueva agenda urbana, de forma explícita se habla de que se tienen que mejorar las tareas ecológicas, sobre todo en el medio urbano, para la mejora de la salud mental y física. Y de hecho hace una alusión o un vínculo fuerte, sobre todo con el uso del arbolado urbano, que es un poco el elemento vertebrador de la infraestructura verde y lo que mayor cantidad de beneficios genera. Lo que tenemos que hacer es conseguir trabajar en lo que se denominan ecotonos. ¿Qué son ecotonos? Son áreas, superficies, donde hay elementos de dos sistemas distintos. En nuestro caso tenemos un sistema natural, la naturaleza, la parte más vegetal, y un sistema más antrópico, donde no existe. Lo que tenemos que hacer es generar, hibridar, como decía antes, estos dos elementos de los dos sistemas y generar ecotonos compatibles con un futuro sostenible. Es un poco la idea general del ecotono. Todo esto converge en diferentes teorías y movimientos internacionales, que obviamente con el poco tiempo que tengo no es posible hablar, pero bajo un paraguas general que es el de la planificación ecológica o ecoplanificación, que la define, por ejemplo, Williams como las estrategias y técnicas que combinan, por una parte, el urbanismo y por otra, la naturaleza, para generar lugares más vivibles, ¿no? Esto no es nuevo, hay ciudades que llevan tiempo trabajando en este aspecto. Esto es la ciudad de Londres, con sus calles arboladas. Esto es una urbanización cerca de Copenhague, que se llama Brøndby, como veis, totalmente verde. Esto es BAT, paradigma de planificación verde, también patrimonio de la humanidad. Y todo ello, ellos han bebido de diferentes teorías y tendencias de autores que ya desde mediados del siglo XX pues, trabajan en este tipo de planteamientos, ¿no? Patrick Geddes, Lewis Mumford, Jan Jacobsen, etc.
Hay uno que me gustaría comentar, porque es sumamente ingenioso. Este es Cedric Price, era un arquitecto británico que se murió en el 2003, que le encantaba comer, y hacía analogías de arquitectura con diferentes formas de comida. Pues bien, un día estaba en un hotel desayunando unos huevos fritos y se dio cuenta que la forma de la evolución histórica de las ciudades es como tres formas de cocinar huevos. Una ciudad antigua, cerrada sobre sí misma, que es como un huevo cocido, hay una cáscara, hay un cerramiento, por ejemplo como el huevo, no hay contacto de la parte exterior con la parte interior. Con la revolución industrial se rompe ese cascarón y es como un huevo frito, hay más contacto entre la parte más natural y la parte más antrópica. Y él dice que la ciudad moderna, la ciudad del siglo XXI, debería ser una ciudad híbrida, con un huevo roto, en el que hay una hibridación de la parte verde y la parte más dura. Como veis, es una metáfora infantil, pero bueno, es muy ingeniosa y muy directa, ¿no? Por tanto, la idea es que hay una eclosión del verde en la ciudad, una eclosión que la gente lo valora, lo quiere. Esto es Trafalgar Square, en el año 2007, se pavimentó con tepe natural la plaza, la cantidad de gente que visitó la plaza se multiplicó por 100, de hecho hubo incluso iniciativas sociales para que se mantuviese de esta forma, luego no fue posible porque el tipo de uso que tiene la plaza, sabéis que no, que es incompatible. Y lo mismo pasó, por ejemplo, el año pasado, en conmemoración del 400 aniversario de la Plaza Mayor de Madrid, se hizo lo mismo. Veis que la gente pues, lo utiliza muchísimo más. Decía antes que todo el movimiento no solo es praxis profesional, es también justificación académica de diferentes universidades. Esta es la portada de una revista de la Universidad de Yale, una de las más prestigiosas a nivel internacional de arquitectura, que habla de un reurbanismo que transforma las capitales. Hombre, yo no digo que lleguemos a este nivel de cambio, ¿no? Pero bueno, la línea es un poco esa. Uno de los movimientos más mediáticos, que fue el que hizo el High Line de Nueva York, que supongo que conoceréis casi todos, es Charles Walgen, el Landscape Urbanist, el urbanismo del paisaje. Hay una frase en el libro del año 2006, en el manifiesto, que dice que el urbanismo del paisaje describe un realineamiento disciplinario actualmente en marcha, bueno, esto ya hace 12 años, en el cual el paisaje sustituye a la arquitectura como el componente básico del urbanismo contemporáneo. Es decir, es una frase con mucha fuerza, es una frase muy potente, pero es una frase que realmente pues, parece que se está llevando a cabo, ¿no? ¿Cómo podemos incidir para cambiar la planificación urbana? Pues podemos incidir desde el punto de vista de arquitectura, con diseños más energéticos, vernáculos, bioclimáticos, con arquitectura del paisaje, parques públicos, jardines, esto es el laberinto del parque que comentaba antes del Parque de San Pedro, o también con nuevos planteamientos de diseño de paisaje urbano, que sería la infraestructura verde que ahora comenzaremos, ¿no? Lo que es importante es que no se trata solo de un ornato, no es poner vegetación en la ciudad, tiene que haber movimiento, flujo, dinámica, tiene que haber movimiento de fauna, movimiento de vegetación, etc. Lo importante es converger en esa idea general de lo que es la infraestructura verde. La Unión Europea en el 2013 publicó su estrategia. Todos los países miembros tenemos la obligación este año de publicar la estrategia española, bueno, en este caso, de infraestructura verde, y a partir de este año las comunidades autónomas tienen 3 años para hacer la propia, y después los ayuntamientos. España está a punto de publicarla, la de Galicia, yo trabajo en un grupo de investigación que estamos haciéndola, probablemente pues, va a esperar a que haya la estatal para que sea coherente con la nacional, ¿no? Y os preguntaréis, ¿qué es la infraestructura verde? Bueno, de forma así directa, es como el positivo y negativo de una foto. Todo aquello en una ciudad que no está construido, que no tiene aceras, que no tiene edificios, todo lo verde formaría parte de esa infraestructura verde, ¿no? Había un filósofo escocés, Thomas Reid, que decía que no hay mayor impedimento al avance del conocimiento que la ambigüedad de las palabras. Entonces, es importante saber qué es qué. Una infraestructura verde es un oxímoron. ¿Qué es un oxímoron? Es un significado, un concepto generado por dos palabras polarizadas. Por ejemplo, Francisco de Quevedo lo utilizaba magistralmente, es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Pues bien, la infraestructura verde es un oxímoron. Está formado por una parte que es infraestructura, que a priori es gris, que a priori no es vegetal, no es verde, y la verde. Aquí tenéis la definición oficial de infraestructura verde. No hay consenso internacional en lo que es. En Estados Unidos, sobre todo, pues está más enfocado a sistemas de drenaje urbano sostenible. Aquí tenía un carácter más de conservación y de protección de la naturaleza. Y la definición oficial
Dice que es una red, esto es importante, tiene que estar, tiene que haber conectividad entre los diferentes espacios y lo ideal es que genere una serie de servicios y beneficios que en términos ecológicos se denominan servicios ecosistémicos. Es decir, que nos dé a la población, a la ciudadanía, pues en diferentes funcionalidades. De hecho, es una estrategia multi, ¿no? Multisémica, tiene muchos nombres, multiescalar, puede trabajar a nivel de barrio, de ciudad, de estado, de Europa. Es multiobjetivo y multifuncional, es multitemporal, la vegetación trabaja en cuatro dimensiones, como bien sabéis, no en tres, el tiempo es importante, y es multidisciplinar. Si hay un elemento que forma parte de la infraestructura verde y es conector entre todos los demás, es, como decía antes, el arbolado. De hecho, el arbolado generó la primera figura de conservación de la naturaleza. Diréis, ¿qué hace el Duque de Alba en esta presentación? Pues bueno, el Duque de Alba, cuando estábamos clavando picas en Flandes, estábamos luchando contra el Duque de Orange, hubo un momento que el Duque de Orange se quedó sin dinero y la única opción que tenía es en la ciudad de Haarlem vender un bosque que estaba en el norte de la ciudad. Entonces la población de la ciudad prefirió vender sus joyas, vender las campanas del pueblo para pagar a los soldados. El Duque de Orange consiguió el dinero, dijo que ese bosque nunca podría ser talado, que tenía que ser patrimonio de la sociedad. Desgraciadamente después perdimos la guerra, ¿no? Pero esa es otra historia. Decía antes que la infraestructura verde es en analogía a lo mejor a un cuerpo humano en la que hay una serie de órganos, el corazón, los pulmones, el bazo, los riñones, que tienen que estar conectados mediante corredores, mediante un sistema de circulación. En analogía al cuerpo humano, ¿no? Esos corredores son corredores verdes. O sea, tenemos una analogía directa con la medicina, ¿no? Una de las características fundamentales de esa infraestructura verde es la conectividad, que a veces se fragmenta el territorio, y debemos de dar soluciones para que haya, lo que decía antes, ese flujo, esa dinámica de vegetación y de fauna. Hay ejemplos magníficos, como este ecoducto en Francia, como este en los Países Bajos, otros en Estados Unidos, y uno que también que es muy curioso, que es en la isla de Christmas, en Nueva Zelanda, que es un puente hecho para cangrejos. Son unos cangrejos protegidos y lo que es curioso es que lo utilizan. Entonces, hay soluciones casi para todo, ¿no? Bien, los elementos, decía antes que todo lo que no es gris, todo lo que es verde, forma parte de la infraestructura verde. Los bosques naturales, la agricultura extensiva, como estos campos de arroz en China, la agricultura más intensiva, maíz. Vertederos recuperados, como este en Cataluña, el Parque de San Pedro, que también comentaba antes Bea, los espejos de agua, esto es un río en Colorado, la jardinería vertical, tan de moda por el francés Patrick Blanc, y sobre todo esos diseños urbanos de parques grandes interconectados con corredores. Este personaje que veis en la pantalla, probablemente muchos lo conoceréis, de Central Park, es el que hizo Central Park, es Frederick Law Olmsted, famoso a nivel internacional, pero yo creo que aparte de Central Park debería ser también conocido por esta actuación que hizo en Boston que se llama el Collar de Esmeraldas de Boston. Es una red planificada estratégicamente de grandes parques urbanos unidos por conectores verdes que tiene multifuncionalidad. Lo hizo para evitar inundaciones, lo hizo para depurar aguas sucias y lo hizo también para que la gente de la ciudad escapase de la zona urbana y desconectase. Es decir, ya había ese vínculo con la salud y con el bienestar, ¿no? Otros ejemplos de la historia, la ciudad jardín de Bethlehem Howard, el plan de Abercrombie de Londres, los Green Fingers, los dedos verdes de Copenhague, y este, que seguramente no conozcáis, es en Coruña. Un plan de urbanismo del año 47, que se llama el Plan Cort, de un arquitecto de Alcoy, que proyectaba también diferentes espacios verdes en diferentes puntos interconectados en la ciudad. Este plan de urbanismo, que es infraestructura verde pura y dura, fue desechado en su momento, años 47, por un exceso de espacios públicos urbanos. Curioso. Se perdió la oportunidad de la ciudad, ¿no? Sabéis que Coruña tiene muy poca superficie, ¿no? Son 37,8 kilómetros cuadrados, entonces es complicado incluir este tipo de planteamientos, ¿no? Bien, decía antes que a la gente le encanta lo verde, le encanta lo vivo, le encanta la naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos prediseñados psicológicamente para que nos guste. Hay un concepto que es biofilia, que es un concepto utilizado inicialmente por Erich Fromm, el psicólogo, en el 64,
pero popularizado por el doble premio, premio Pulitzer Edward Wilson, que es esa tendencia innata a centrarse en la vida y en los procesos naturales. ¿Por qué nos gustan los animales en casa, los animales domésticos? Porque tenemos esa predilección psicológicamente inherente, ¿no? La biofilia se utilizaba también en hospitales. Esto es una foto de mediados del siglo pasado, en Estados Unidos, donde se ponen pues, los patos para que la niña esté más contenta, desconecte y sane más rápido. De hecho, la biofilia es una de las tres teorías que hay que vinculan la infraestructura verde con la salud pública. Hay tres. Una es la biofilia, otra es la teoría de la restauración de asistencia del matrimonio Kaplan y Kaplan, y otra es la de la reducción del estrés. Este es el doctor Roger Ulrich, que hizo un estudio en diferentes hospitales en Estados Unidos y se dio cuenta que la gente que tenía vistas a la vegetación, vistas al jardín y demás, sanaba mucho más rápido y de forma mucho más contundente. Y fue el que anunció la teoría de la reducción del estrés de Ulrich. Esta pareja de psicólogos norteamericanos, Stefan y Rachel, tiene una teoría, que es la teoría ART, la teoría de la restauración. Ellos dicen que cuando estamos saturados psicológicamente, por ejemplo, estamos estudiando cálculo vectorial y llevamos 10 días preparando un examen, llega un momento en que tenemos que restaurar, tenemos que desconectar. Y la mejor forma de hacerlo es en la naturaleza. Demostraron científicamente que hay una desconexión mucho más rápida y una mejor recuperación. Por tanto, la lectura es rápida y es directa. Hay que exponerse a la naturaleza. Quizás no de esta manera, pero bueno, sí es un poco la idea, ¿no? Biofilia, decía antes que era flora, que era fauna, pero también son otras cosas, ¿no? Es la naturaleza, es la fuerza del agua, es el fuego, es el conocimiento de lo desconocido. El ser humano, el hombre, siempre le ha gustado la naturaleza, siempre la ha representado desde el Neolítico. ¿Quién no conoce la obra de Gaudí? El arquitecto por antonomasia de la naturaleza. Pues bajo ese concepto o esa teoría de ciudades biofílicas ha nacido un movimiento internacional que hibrida naturaleza y ciudad, un movimiento que se llama ciudades biofílicas, que no son solo ciudades verdes, es gobernanza, es informar, es divulgar, es programar, es conocimiento. Solo se protege lo que se ama y solo se ama lo que se conoce. Si hiciésemos una encuesta en esta sala de quién conoce el nombre de esta mariposa o este pájaro, probablemente nadie lo sabría, o muy pocos. Si preguntásemos qué significa este logotipo, la mayor parte de la gente lo sabría. Por tanto, hay que informar, hay que divulgar para poner en valor la esencia del territorio. Eso es muy importante dentro del marco de la infraestructura verde. Por tanto, las ciudades biofílicas es un hilo conductor para gobernanza, para información y formación y para el diseño de las ciudades del siglo XXI. En el término biofilia es tan importante la parte bio, la parte de la vida, como la parte filia. Tiene que haber una conexión de la ciudadanía con la parte viva. Porque una ciudad verde, que tiene mucha parte viva, no tiene por qué ser biofílica. Una ciudad biofílica sí que tiene que ser verde. Es decir, la ciudad biofílica, aparte de ser verde, tiene que garantizar que hay información, que hay contacto y que hay interacción con la ciudadanía. Bueno, esto no se ve muy bien. Hoy en día hay 12 ciudades en todo el mundo que forman parte de esta red. En España solo hay una, que es Vitoria-Gasteiz. Sabéis que es paradigma de planificación verde, ¿no? Se estudia en Harvard y en otras universidades. Tenemos un ejemplo realmente pues, muy bueno, ¿no? Otras es Singapur, Missouri, Seattle, etc. Esta es una imagen de una zona nueva, bueno, tiene 10 años de Singapur. Como veis, totalmente biofílica. Y tenía un eslogan inicial que era Singapur, una ciudad jardín. Lo han cambiado de una forma mucho más ambiciosa y le llaman Singapur, una ciudad en un jardín. Bien, ¿cómo podríamos hacer que Orense, por ejemplo, fuese una ciudad biofílica, ¿no? Pues tendríamos que conseguir 7 apartados, ¿no? Primero, que quizás es el más sencillo, presencia abundante de naturaleza. Por ejemplo, Nueva York tiene un problema que quiere que cada habitante, a menos de 10 minutos saliendo de su casa, tenga un espacio verde. En España lo tiene a 250 metros, lo tiene Vitoria-Gasteiz y algunas zonas de Barcelona. O, por ejemplo, en Seattle tienen también un proyecto que es que haya como mínimo un huerto urbano comunitario por cada 2.500 habitantes. Es decir, renaturalizar. La segunda condición es que tiene que haber afinidad entre ciudadanos, flora y fauna, ya os lo comenté, sobre todo en países nórdicos. El tercero es que tiene que haber accesibilidad, hay que garantizar el acceso a la naturaleza.
Por ejemplo, Singapur hizo en toda la ciudad senderos de más de 200 kilómetros para que en diferentes partes de la ciudad se pueda acceder a los entornos naturales. También tiene que haber ambientes multisensoriales, que puede ser el silencio, como se hizo en la ciudad de Akersleva. El quinto es, bueno, ya lo comentamos, tiene que haber un marco educativo real de la naturaleza. El sexto, tiene que haber un apoyo, un respaldo económico. Ciudades, por ejemplo, como Portland, invierte el 5% anual en infraestructura verde. Y el séptimo es que tiene que haber también, en cierta medida, protección territorial. Dos ejemplos. Nagoya, en Japón, compró un 10% de la superficie de la ciudad a un lado de la ciudad para proteger de la expansión urbanística. O, por ejemplo, Phoenix, que hizo lo propio con 17.000 hectáreas en zonas cercanas. Por tanto, ciudad biofílica no es solo verde, es oler, ver, tocar, sentir, escuchar. Es programa, es gobernanza, son iniciativas y son oportunidades. La población tiene que estar implicada, no solo plantar árboles ni vegetación, ¿no? Hay diferentes publicaciones que ofrecen soluciones y patrones para el diseño biofílico a nivel de edificio o a nivel de urbanización. Se pueden utilizar estos patrones clasificados en tres paquetes: que haya naturaleza, que haya vegetación, que haya analogía natural, es decir, que yo haga, por ejemplo, una escultura evocando algo natural, o que haya configuraciones espaciales, es decir, que yo, por ejemplo, replique una formación geológica, algo natural. Estos tres bloques, en diferentes publicaciones, se vinculan directamente con una mejora de la salud, en este caso fisiológica. Hay diferentes, bueno, por citar el trabajo de Zoulas, un checoslovaco, de músculos, esqueleto, el aparato respiratorio. La parte también psicológica, atención, adaptabilidad, sentimientos. Y la parte, por supuesto, pues, cognitiva, ¿no? Mejora de salud mental, memoria, etc. Por tanto, tenemos un vínculo real de urbanismo con salud, ¿no? Para conseguir gente más feliz y ciudades más sanas, ¿no? Ahí, bueno, decía antes, en nombre de Yale, también en el MIT, en Boston, trabajan este tipo de planteamientos, ¿no? Vinculando salud y urbanismo, para conseguir, bueno, más uso de los espacios verdes. ¿Cómo podemos aplicar estas teorías? Bueno, podemos aplicarlas con el denominado urbanismo biofílico, ¿no? Y podemos trabajar en tres niveles: a nivel de edificio, ahora pondremos un ejemplo, a nivel de barrio y a nivel de región o de ciudad. A nivel de edificios, el más conocido es el Bosco Verticale de Milán, un jardín vertical magnífico. Hay también diferentes jardines vinculados a edificios que se pueden utilizar para la salud. Por ejemplo, esta clasificación norteamericana para el Alzheimer, para sanar en general, para gente mayor, para la habitación, para gente con cáncer, para gente para meditar, etc. Algunos ejemplos. Este es el Hospital Dells en Texas, en Estados Unidos, un hospital para niños. Todas las habitaciones del hospital tienen luz natural, ninguna está cerrada. Todas las dependencias tienen algún elemento biofílico. Tienen 5 espacios interiores con healing gardens, con jardines para sanar. Y también se vincula bastante a lo que es el uso de plantas autóctonas para mejorar el conocimiento. Otro ejemplo, el Legacy Warehouse Garden, algunas imágenes. Este es el más conocido de todos, el de Florida, que es el que aparece en todos los libros, ¿no? Fue uno de los primeros que se hizo. Este, por ejemplo, en Stanford, también para niños. Y aquí veis bueno, algunos ejemplos de diferentes configuraciones de jardines de sanar, ¿no? Lo que es importante es que cuando se actúe, cuando se planifique, cuando se proyecte este tipo de espacios, obviamente deben ser inclusivos, verdes, y se deben de diseñar específicamente para el tipo de problema o de patología que se quiere sanar, ¿no? Bueno, veis que la gente pues los utiliza, ¿no? Bien, este otro ejemplo es en Australia, ya no es un hospital, es un edificio administrativo. Se hizo un edificio biofílico con una renovación natural del aire, cada media hora se cambia el aire interno del edificio, para mejorar la productividad de los trabajadores. Querían mejorar la productividad un 5%, al final consiguieron un 10%, o sea que parece que funciona. A nivel de vecindario, hoy en día se tiende a una transformación general de los espacios verdes, de un mantenimiento más intensivo a uno más extensivo, que permite otro tipo de actividades, por ejemplo, más actividad física.
y también se planifican barrios enteros. Esto es en un proyecto en Greenwich, en Reino Unido, donde se planificó una actuación urbanística bastante importante y a cambio se hizo una planificación de un parque ecológico, no solo para la gente que vive en las casas, sino para toda la ciudad. También es cierto que a veces hay oportunidades de infraestructura gris olvidada. Esto es un parque en París, el Promenade Plans en París. Este parque se hizo encima de una antigua red de ferrocarriles. Es como el High Line de Nueva York, pero más antiguo. De hecho, los del High Line se inspiraron en este parque de París. Y decía antes que el arbolado urbano era el elemento urbano más importante de la infraestructura verde que genera la mayor parte de los beneficios. Pero hay un problema. La mayor parte de la gente tenemos en mente como ecoindicador número de árboles que hay en la ciudad o número de árboles por habitante. Pero realmente, ¿qué es funcional? ¿El número de árboles o el número de hojas? El número de hojas. Lo que interesa realmente son árboles con un volumen importante de hojas. Por eso el parámetro de referencia de número de árboles ha cambiado. Ahora es el FCC, la fracción de cabida cubierta. Es decir, la proyección de copa de los árboles, de la vegetación, en relación a la superficie total de la ciudad. Y en Estados Unidos, bueno, Pittsburgh 42%, Austin 37%, Washington 36%, y Toronto tiene ahora mismo un 17% y espera conseguir un 30% o un 40%. Este es el indicador, ¿no? Y después, bueno, a nivel de ciudad biofílica, el ejemplo que vimos antes de Singapur, ¿no? Bien, antes comenté esas evocaciones geológicas de la naturaleza. Esta es una obra muy significativa, biofílica, de Michael van Valkenburg, el Theodore Park, en la que hizo unas analogías naturales, en este caso simuló una configuración geológica para transmitir ese sentimiento de biofílico, ¿no? Es uno de los más conocidos a nivel internacional. No sé cómo voy de tiempo. Muy bien. Sí, estupendo. Otra experiencia muy significativa es en Friburgo. Perdón. Friburgo tiene una zona que no permiten pasar los coches, pero lo bueno de la ciudad de Friburgo es que se ha diseñado de tal manera que permite que el viento que viene de la Selva Negra entre en la ciudad. La gente puede oler naturaleza, puede oler a la Selva Negra. También esta ciudad es famosa por diseñar un sistema de drenaje sostenible del agua de lluvia, generando pues, pequeños canales que sirven también para los niños o para otro tipo de actividades. Bien, en el marco internacional hay muchísimas experiencias, muchísimos ejemplos. Milwaukee, por ejemplo, está creando bolsillos verdes, o sea, pocket gardens, pequeños parques. San Francisco está cambiando un sistema legal para permitir que se hagan parques y jardines en zonas donde antes no se podía hacer. Bueno, Portland, Pittsburgh, Singapur, etc. Hay uno que es muy significativo, esto como veis es una ciudad verde, por lo menos es verde, biofílica no lo sé, pero verde seguro, es Hamburgo. En Hamburgo quieren dar un paso más allá, quieren que toda la ciudad pues, en los próximos 15 o 20 años sea o peatonal o para bicicleta, que no entren los coches. También quieren que sea la primera ciudad que sea una zona verde, es decir, que no sea una ciudad, que sea una zona verde. Hay un problema también con este tipo de actuaciones, ¿no? Que es la gentrificación, en este caso la gentrificación ecológica. Cuando se hace este tipo de proyectos, como pasó en Malmö o como pasó en Central Park, la gente que tiene más dinero, más poder adquisitivo, compra esos sitios. ¿Por qué? Porque son mucho más bonitos, son mucho más sanos, son mucho más equilibrados, mejoran la salud, y al final la gente que no tiene recursos, pues no puede comprarlos. Entonces se genera un monocultivo social, se genera la gentrificación ecológica. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de planificar coherentemente los barrios o las ciudades y permitir pues, que haya más mezcla de estratos sociales, no solo de edades, sino también económicos. Bien, para que esto funcione, tienen que apoyarnos los cuatro pilares que pongo en pantalla. La parte política, administrativa, si no hay un apoyo y un respaldo institucional, administrativo, no hacemos nada. La parte social, las ONGs, personas, asociaciones, yo creo que eso lo tenemos bastante ganado. La parte científica, por eso yo también estoy aquí, esa transversalidad o tangencialidad de algunas disciplinas, ¿no? La parte de arquitectura, la parte de ingeniería, la parte, por supuesto, de medicina, de sociología, de biología, todos debemos trabajar y respaldar con evidencias científicas lo que se plantea. No es un tema baladí, es un tema de realidad y con contraste, con respaldo científico. Y por último, la parte profesional.
La parte que el profesional que diseña las ciudades o los barrios, los arquitectos, los ingenieros, deben ser conocedores de este cambio de paradigma que nos obliga a Europa en cierta medida y cambiar la forma de hacer las ciudades. En el tiempo que me queda voy a poner algún ejemplo de esa vinculación más directa con la salud, ya que estoy en un foro de médicos, pues me permitís la osadía de hablar un poco de salud, ¿no? Decíamos antes que la infraestructura verde era multifuncional, genera economía, mitiga cambio climático, biodiversidad y también la parte de actividad física y de salud, ¿no? De hecho, la biofilia es, digamos, la excusa perfecta para hacer una planificación más verde para la mejora de la salud. Aquí tenéis a vuestro precursor, ¿no? Hipócrates, que ya decía en el año 460 a.C., si pudiésemos encontrar la correcta cantidad de ejercicio y nutrientes, no mucho ni tampoco muy poco, esto parece bastante gallego, lo de no mucho ni tampoco muy poco, ¿no? Estaríamos encontrando el camino más seguro hacia la salud. Es decir, mejorando el ejercicio, mejorando la actividad, reduciendo el sedentarismo, reduciendo la obesidad y el sobrepeso, y con una buena alimentación, pues podemos conseguir entornos más sanos, ¿no? Él hablaba de aire, de agua, de lugares, recuperamos el medio ambiente y los estilos de vida de Marc Lalonde. Y algún ejemplo internacional. Este es David Hume, un filósofo escocés de principios de 1700. Tenía muchos problemas de salud y fue la persona que, el inductor de la creación del primer camino público en Gran Bretaña. De hecho, todavía existe. Él lo que quiso es, cerca de Edimburgo, hacer unos caminos para que la gente caminase, para que la gente mejorase su salud. Un poco desde el punto de vista egoísta, porque estaba enfermo, pero lo consiguió y todavía existe. Otro ejemplo significativo, este es Jon Snow, no es el de Juego de Tronos, es Jon Snow, el padre de la epidemiología, ¿no? El que relacionó directamente el cólera con diferentes aspectos medioambientales, en este caso con fuentes en el Reino Unido. Y, por supuesto, Rudolf Virchow, para muchos el padre de la patología, que él decía que la medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina a gran escala. Es decir, ya se hablaba de transversalidad, en cierta medida, ¿no? Bien, a nivel internacional decía que cada día hay más papers científicos que relacionan este tipo de estudios. Recuperamos mi esquema inicial del problema que había. Sabemos que hay evidencias científicas que vinculan la mitigación o reducción de enfermedades NT con el uso de infraestructura verde. También hay evidencias científicas que vinculan la actividad física con las NTs, pero sin embargo la parte central, el cierre del triángulo, está menos explorada, ¿no? Y es realmente donde estoy yo trabajando. Encerrar este triángulo e intentar en cierta medida evidenciar científicamente esta relación, ¿no? La Unión Europea en el año 2003 recomendó que en todas las ciudades todos los habitantes deberían tener a menos de 300 metros de su casa una zona de verde de más de 5.000 metros cuadrados para hacer ejercicio físico. Sin comentarios. ¿Por qué? Porque hacer ejercicio físico y desconectar es muy importante. Esto lo hacían muy bien los dos señores que veis en pantalla. A este a lo mejor lo reconocéis, seguro que sí, es Einstein. Y este es menos conocido, este es Kurt Gödel. Era un matemático, quizás uno de los mejores matemáticos del mundo. Y fue el que demostró matemáticamente la existencia de Dios. Pues bien, Kurt Gödel tenía problemas mentales, era una persona muy obsesionada, ¿no?, con las matemáticas. Y todos los días Einstein lo iba a buscar para desconectar y para pasear en bosques y dar caminos, ¿no? Dar caminos, perdón, caminar. Bien, dos pinceladas solo a un estudio que yo desarrollé en la ciudad de La Coruña, en el que trabajé con sociólogos, con arquitectos, para buscar una relación real entre la urbanización y la salud. Lo que hice fue dividir la ciudad en 8 apartados, en 8 partes, cada una distinta, con diferente densidad de población, con diferente equipamiento de espacios verdes, y hice 500 encuestas con diferentes estratos de población. El caso es que hay una relación directa entre mayor cantidad de urbanización, menor cantidad de espacios verdes. La gente, primero, dice que su salud autopercibida es mucho peor. Eso en relación a la encuesta europea de salud, las preguntas que vienen tipo, ¿no? También dicen que sus niveles de actividad física son menores, es decir, menos espacios verdes, menos actividad física. Y también dicen que consumen muchos más medicamentos. Por tanto, sí hay una relación directa que vincula salud con urbanismo. Y ya estoy acabando. En la FAO, sabéis que depende de la ONU,
tiene un gran número de publicaciones. El año pasado sacó una que se llama de Bosques Urbanos y Periurbanos, Directrices de Trabajo. Para la FAO, los bosques urbanos no son los bosques que conocemos habitualmente, es todo. Son parques, son jardines, son jardines verticales, arbolado viario, hay como 5 tipologías, ¿no? Es decir, no solo el parque que conocemos, como esto es en Vitoria, es también vegetación urbana, el Bosco Verticale de Milano, que como bien sabéis es un guiño al Bosco di Lucca, ¿no? Otra ciudad italiana. Y todo ello, para poner de manifiesto realmente los beneficios que genera el arbolado, ¿no? Da carácter a la ciudad, cambio climático, mitigar el efecto de calor, etc. El más directo es el estético. Todos percibimos realmente una calle con árboles que una calle sin árboles. La transmisión de la escala con los edificios se pierde. O sea, son elementos fundamentales. Pues bien, la FAO y otros investigadores pusieron de manifiesto que cuantos más árboles hay en una ciudad, la gente tiene menos depresión, hace más actividad física, tiene menos ansiedad. Hay uno que bueno, es un poco atípico, desarrollado en Toronto, que dice que si tú tienes delante de tu casa como mínimo 10 árboles, tu sentimiento de bienestar es como si ganases otras 10.000 libras más al año. Bueno, yo a lo mejor preferiría las 10.000 libras, eso ya depende de cada uno, ¿no? La Fundación Británica del Corazón lleva más de 15 años trabajando con gente de la universidad para potenciar el uso de los bosques urbanos y periurbanos y buscando evidencias científicas, físicas, psicológicas y de bienestar social, ¿no? Hay diferentes ejemplos que no voy a incluir, simplemente que sepáis que la infraestructura verde es gratis, es capaz de absorber a muchísima gente, la gente cuando va está más tiempo, hay más cohesión social, la gente va con amigos, con familiares, con vecinos, hay que prescribir infraestructura verde, generar hospitales para niños con este tipo de planteamientos. En los niños en particular, pues mejora el desarrollo de la atención, por ejemplo. También, bueno, otros ejemplos dicen que sentarse en una habitación con vistas a espacios verdes promueve una bajada más rápida de la presión diastólica de la sangre. Eso seguro está genial. Eso ya. Bien, algún ejemplo internacional, estos bosques en Finlandia, con algún guiño también a la etnografía del sitio, etc. Esto es una guardería en Londres, que fue Premio Nacional de Innovación este año. Es una guardería para niños entre 3 y 5 años, en los que todos los días del año, todos están fuera de la escuela. Están subiéndose a los árboles, están jugando afuera. Hay 112 plazas, están todas llenas, y hay más de 1.500 personas esperando para meter a sus hijos en ese tipo de colegios. Entonces, bueno, es un ejemplo interesante. Los japoneses, que son los maestros de la naturaleza, tienen hasta un nombre para esto, ¿no? El Shinrin-yoku, respirar, relajarse, caminar, tocar, escuchar. Y recuperando los planteamientos de la FAO, dicen que a nivel político y legal se debe incorporar los beneficios a la salud, se debe de hibridar el verde urbano con la planificación urbana y el cuidado de la salud, ¿no? Los objetivos son explícitos y claros, salud y bienestar, ¿no? Pone diferentes ejemplos de cómo se debería incluir este tipo de planteamientos, ¿no? Como hospitales, como escuelas, como barrios nuevos, etc. De hecho, de las 5 tipologías que decía antes que tiene la FAO de bosques urbanos, su relación con la salud y el bienestar es la máxima. En cualquiera de las 5 categorías se alcanza el máximo beneficio. Esto es un tema hoy en día muy importante a nivel internacional. Hay incluso universidades como esta de Bolonia que tiene programas de doctorado entre salud, seguridad y el sistema verde, la infraestructura verde. Aquí, por ejemplo, ahora mismo, esto lo cogí ayer o anteayer, hay 3 plazas para quien quiera hacer el doctorado en la Universidad de Bolonia para trabajar en ese tipo de planteamientos, ¿no? Y ahora voy a hablar una pequeña pincelada, 3 minutos, del dinero, del Bill Metal. Si realmente en la infraestructura verde mejora la salud, yo voy a tener un ahorro. ¿Un ahorro por qué? Voy a tener un ahorro de menor asistencia médica, voy a tener un ahorro de menos consumo de medicamentos y voy a tener un ahorro de menos bajas y absentismo laboral. Entonces, en principio, o a priori, debería haber un ahorro. Esto está siendo estudiado, por ejemplo, en Filadelfia. Dice que las zonas verdes revierten en salud pública 69,4 millones de dólares por año. En los países holandeses, en los Países Bajos, hablan de 65 millones de euros al año.
En el Reino Unido, también esto es una noticia de hace nada, no sé por aquí la fecha, del 7 de mayo, hablan de 111 millones de libras al año. Y también, por ejemplo, en el Reino Unido han estudiado el coste de la inactividad física, que hablan de 8,2 mil millones de libras, ¿no? Ellos dicen que hay que hacer prescripciones verdes, aquí hay tantos médicos que me encantaría que casi se hiciese, y ellos ponen de manifiesto que después de 6 y 8 meses de esa prescripción, el 46% de los pacientes habían perdido peso y hacían más actividad física y se encontraban más sanos. Hay de hecho incluso una propuesta norteamericana de que si realmente la infraestructura verde limpia el aire, lo enfría, reduce el impacto durante las olas de calor, genera un ahorro económico al servicio de salud. En el servicio de salud, los que toman las decisiones deberían de gestionar los recursos para invertir en infraestructura verde. ¿Por qué no? Queda ahí encima de la mesa. Por tanto, ya para acabar, la lectura es invertir en infraestructura verde, invertir en planificación ecológica, invertir y potenciar la actividad física desde el plano médico, la planificación ecológica diseñada para potenciar el atractivo y la actividad física, sobre todo en zonas muy, muy densas, es una solución idónea para las urbes del siglo XXI. ¿No? Podemos decirlo más alto, pero no más claro. ¿A quién no le gustaría trabajar en esta oficina que hay en Madrid de arquitectura? Magnífica. Decía Sir Francis Bacon, si uno comienza con certezas, terminará con dudas. Mas si se acepta empezar con dudas, llegará a terminar con certezas. Hemos empezado con muchísimas dudas, haciendo mal las cosas, sobre todo a nivel de planificación territorial, pero creo que tenemos el conocimiento, la evidencia y la realidad de cambiar las cosas y hacerlas un poco mejor. Muchas gracias.